muy buena cerveza. Estamos en un nuevo video. Bueno, chicos, en esta ocasión nos encontramos en una nueva épica batalla de Lucky Blocks. Y hoy, chicos, traigo lo que os prometí. Lo prometido es deuda. Después de echar los Lucky Blocks Isocaedro, que eran los Lucky Blocks. Bueno, los voy a enseñar, ¿vale, Nacho? Para que los puedan ver. ¡Hasta luego! Forma hiper extraña. Venga, un placer, Nacho. Fue un placer. Vamos a enseñar estos Lucky Blocks, chicos, que son estos, ¿vale? O sea, los Isocaedro, ¿vale? Que fue los que enseñamos. ¿Lo puedo abrir? Venga, te dejo que abras este, pero solo este. Vamos, vamos, vamos. A ver si tienes suerte. A que explota todo. ¡Discobal! ¡Vamos, vamos, vamos! Y no toca, Dios, no toca nada. ¡Dios, qué épico! ¿Cómo verás, suena? Verás que no me toca nada. ¡Uy, va a jugar! ¡Quítalo! Difficulty cero por aquí, no viene nada mal. Así que, chicos, abrimos ese en otro vídeo, ¿vale? Tendréis el vídeo abajo en la descripción. Y hoy, chicos, vamos a abrir los gigantes, que fue los que os prometí, ¿vale? Vamos a meterlo por aquí, ahí, ¿vale? Para que lo veáis. Ese sería el Lucky Block gigante. No lo abras, Nacho, todavía, porque ahora los abriremos en la carrera. Y estos Lucky Blocks, la verdad, que traen cosas bastante chetadas, chicos. Pero para ello, ¿vale? Para ello, para esas cosas chetadas, hace falta un pico, ¿vale? Que lo tenemos en este cofre. En este cofre tenemos un pico, la God Potion y tenemos todas las cositas guays de este mapa. Entonces, cuando nosotros abramos eso, hay veces que nos tocan menas, hay veces que tocan otras cosas. Así que, Nacho, ¿qué te parece si pedimos una metita de 5.000 likes para más vídeos como este? ¿Te parece bien? Sí, 5.000 likes para más vídeos de este mod, es que, ¿no? A mí me parece bastante guay. Me parece hasta 5.000 poco, ¿eh? Yo creo que pueden yo llegar. Yo hoy no voy a empezar a hacer este mod, ¿eh? Nunca he jugado este mod. 6.000 o 7.000 podrían hasta llegar. Sí, así 6.000 que... porque es mi primera vez en esto, ¿eh? Exactamente, chicos, 6.000 likes, además en Navidad. O sea, fíjate, además se colocan como con forma de regalitos. Así que, chicos, vamos a darle ya caña. Nacho, ¿estás listo? 3, 2, 1, empezamos ya. Vale, vamos. Oye, a ir poquito al ponerlos, a poquito. Suenan como a trailer, ¿sabes? En plan, sí, sí. Suena como a la película de Inception. Oye, chaval, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Lo tengo que abrir? ¿What the fuck? Espérate, que se rompen hasta los Lucky Blocks. Que no sé qué ha pasado. Hola, Dagar, esto es hiperdestructivo, liada, ¿eh? Esto es hiperdestructivo, Nacho. Yo no sé qué está pasando aquí, pero ha pasado algo raro. Vale, ya por fin se ha parado ese Lucky Block. Vale, abrimos el siguiente, ¿eh? Ojo, están bueno, súper chulos, ¿eh? Bueno, no está mal, no está mal. Ojo, tocan cosas guapas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De hecho, estos Lucky Blocks creo que son mucho mejores que los que eran de forma extraña. ¡Mira esto, Nacho! ¡Vas a flipar, eh! ¡No! ¡Vas a flipar! ¡No, no, quédate, quédate aquí! Que sí he flipado. Mira, 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 atento a esto, ¿eh? Mira. ¡Qué bestia, tío! ¡Mira las pociones cómo salen! ¡Son épicas! ¡Para, para! Esto, no, no, yo no puedo pararlo. Son los Lucky Blocks, Nacho, que se vuelven todo loco. ¡Dios! Pero mola mogollón, tío. O sea, mola una barbaridad. Voy a morir porque, claro, al poner todas las pociones también está poniendo, imagino, que de daño instantáneo. Pero bueno, son hiper curiosos estas cosas. Vale, vamos a abrir el siguiente Lucky Block. Bueno, oye, mi pregunta es, ¿toca algo de buena suerte aquí, tío? Puede ser, pero creo que la acabamos de liar ahora un poco, ¿eh? Uy, uy, uy. No sé qué acaba de pasar, Nacho. Esto... Uy, ¿qué es esto? ¡Ay, la madre! Nacho, corre porque nos va a encerrar esto, ¿eh? Corre. No, no, no. Para romper los Lucky Blocks, con que rompas cualquier parte ya sirve, ¿eh? Así que mira, vale, abrimos ese también, ¿vale? No toca nada. Chaval. No, 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 no. Quick de Floris lava. No quiero que el suelo sea lava. No me gusta la lava. ¡Corre, Nacho! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Toma, ya, estoy invertido en los Lucky Blocks. Vale, yo ya me he salido, ¿eh? Te puedes hacer TP si quieres, Nacho. Vale, salgo yo. Uf, por chaval, mí mismo. En verdad, tengo hoy la garganta que se empieza a notar un poco la Navidad y el este ambiente un poco frío y cálido, ¿eh? O sea, la noto como un pelín medio pachucha, tío. No sé si a ti te pasará, Nacho, a veces, tío. ¿Qué es esto, a mí, tío? A veces me pasa, sí, sí, sí. Aunque, ¿tú hace cuánto que no te pones malo? Que lo estábamos hablando antes, Nacho. ¿Te hacía yo que no hace... te ponía malo? Desde agosto no me pongo malo. No sabe ni hablar. Pues yo, por ejemplo, chicos, es que llevo sin ponerme malo un tiempecillo también, ¿eh? Desde, no sé, desde bastante. Agosto tampoco, pero desde a lo mejor mayo o así, no sé. Puede llegar, ¿eh? Bastante. No, otra vez no, Nacho. Cuidado. No, no, cuidado, no, 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 cuidado. Tirar, esto es una locura. Sí, sí, sí. Tienes que abrir los siguientes rapidísimo, ¿eh? Porque si no. Joder, no, macho. Esto es una completa locura, Nacho. Yo ya te he avisado que estos Lucky Blocks estaban demasiado locos. No, chaval. Bueno, no. Lo ha destruido y por lo menos así morimos, pero morimos fuera, ¿sabes? Que eso es algo. ¡Dios! Es algo aceptable. Tío, Dagar, esto es una locura, ¿eh? ¿Pero qué te he dicho? ¿Son de los Lucky Blocks más guapos que has visto o no? O sea, son flipantes, tío. No, es que estoy flipando. O sea, traen cosas, Dios, que yo, sinceramente, no me esperaría ver en cualquier Lucky Block. O sea, estas construcciones. ¡Hola! Y todo. ¿Qué ha pasado, Nacho? No me asustes. ¿Has visto el mapa por debajo? Uy, wow. Está bonito y esas cosas, ¿no? Muy bonito. ¡Madre mía! Hermoso, chicos. Está hermosísimo. Fijaos las otras pistas, ¿vale? Porque en teoría este mapa es para 4. Fijaos cómo ha quedado de destruido. O sea, para que veáis, chicos, estos Lucky Blocks, si tienes buena suerte, pues te pueden tocar menas y cositas así, con las cuales, pues bueno, tú las puedes picar. Y si las picas, ¿vale? Pues te pueden tocar diamantes, te pueden tocar cositas así, para que luego nos crafteemos al final nuestra armadura y nuestras cositas.
Pero es ah, que, pues claro, yo no he cogido nada. No serás tú un genio, ¿no? Por eso mismo tenemos el pico, Nacho. Estás un poco empanado, ¿eh? Amigo. Vale, así que yo voy a pillar un poquito más de diamantillos que he visto por aquí. Y por ahí veo alguno que otro más, pero es que ir hasta ahí va a ser complicado. Así que voy a hacerme un barra kill y vamos hacia Nachete. Bueno, me puedo hacer un TP también. Esto es una locura, ¿eh? Fácil. Hola, Nacho, ¿qué tal? Uy, va, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? No, no. Cuidado, que esto se va a convertir en un reloj de arena, Nacho. Ya la has liado. Ya la has liado. ¿Cómo en un reloj de arena? ¿Por qué? Huye de ahí, huye de ahí. O sea, no lo sé. Pero a estos Lucky Blocks les gusta crear cúpulas. O sea, es como el hobby de estos Lucky Blocks. Como podéis ver, chicos, estos Lucky Blocks son mucho más épicos que los de... Que los... Uy, va, chaval. Estoy saltando a la comba, mírame. Otro. Vamos, ojo, que aquí hay más Lucky Blocks, ojo. Aquí hay Lucky Blocks que están como atrapados. A ver si da suerte este. Vamos, dame suerte. Y no me da nada. Pues vaya mierda de suerte, tío. Vale, Nacho, creo que vamos a seguir mejor con los Lucky Blocks que toca, porque como sigamos ahí, a ver si el de Nacho da suerte. A ver lo de las menas esto, esto que dices no sirve tú para nada. Las menas esas, claro, es que para eso sirven los diamantes, loco. A ver, vamos a ver, tenemos ya dos diamantillos por aquí. A ver, por ahí son tuyos. Por aquí veo alguno mío. No veo ninguno mío ahora mismo. Así que vamos a continuar, chicos. De verdad, me interesaría pillar muchos diamantes, porque en este, en estos Lucky Blocks vamos a depender completamente de ellos, tío. O sea que, en verdad, esos Lucky Blocks, si los pasen un poco, tío, serían hiperbestiales. ¿Qué ha pasado, tío? No sé, ha salido lava. ¿Cómo va a salir lava? No, no me digas que se han invertido los bloques, que puede pasar. No, no, a veces, no. El suelo es lava, el suelo es lava, el suelo es lava. ¿El suelo es lava? Huye de la lava. Vale, a ver qué hay aquí. Chaval, qué chetada, Nacho, me estoy chetando yo cosa bestia, Nacho. ¿Qué dices, tío? Lo que oyes, colega. Vamos por aquí, chicos, a pillar más diamantitos. Yo de momento ¿dónde tengo estás? Cuatro diamantes. Pues rapiñando al fondo del mata. ¡Fuera aquí, hombre! Tío, déjame sobrevivir. Vale, vale, te dejo vivir, compañero. Vale, es que en verdad me he venido al mejor sitio hasta que he descubierto esto, ¿sabes? Hasta que he descubierto que están... ¡Eh, maldito! ¡Oye! Yo ya estaba rompiendo esto antes que tú, ¿eh? ¡Que estos son mis bloques, loco! ¿Están en mi pista? Sí, están en mi pista. ¡No! Bueno, pues yo me rompo los de la tuya. ¡Hala, vamos para allá! ¡Está la mía, está la mía! No... No sé. Estás empanadísimo, Nacho. No, este no es de ninguno. No, en verdad no es de ninguno. Bueno, pues me la he agenciado yo. Vale, vamos a continuar con la carrera. A ver si nos toca con suerte alguna mena de diamante. Tío, se ha invertido todo en lava. Y la verdad es que eso es una maldita locura. Vamos a seguir abriendo por aquí este. Chaval, esto se está invirtiendo. Se siguen invirtiendo los bloques. ¿Qué te parecen estos Lucky Blocks, Nacho? ¿Una locura o no, compañero? Una locura, pero están bien, Yo pensé que iban a ser una mierda. A mí los que me parecieron un poquito más cacota fueron los anteriores. Pero como los vi tan guapos de apariencia y tal, pues dije, esto lo tienen que ver mis suscriptores. Sí o sí. Y sabía que os iba a gustar. De hecho, muchos os gustaron la forma en la que se abrían y todo. Pero no gustaron, por ejemplo, el que, por así decirlo, no diesen tantas cosas. Porque no daban apenas armadura, no daban ni de diamante, ni nada. Con lo cual, pues, eso fue un punto en contra. Pero, aún así, son unos Lucky Blocks que merece la pena verlos. Porque también daban alguna espada y cosas chetadas. Oye, estos son demasiado... A ver, a lo mejor aquí te has pasado un poco con los Lucky Blocks. Porque hay muchos. Sí, en verdad sí. Chaval, otra vez, Nacho, otra vez. Que me voy a asfixiar al final. Es que nos está tocando todo el rato lo mismo. Yo, chicos, os prometo que probé estos Lucky fuera de cámara y daban más, y daban otras cosas más distintas, O sea, yo no sé qué pasa, pero siempre que los pruebo como en cámara es como mala suerte, ¿sabes? Te aguantas, daga, te toca la caca en la cámara y ya está, es en la vida. Vale, vamos a ponernos aquí un spawn point para no tener que andar volviendo. Porque si no, es que mira el mapa, tío. Esto es una locura. Barra kill me voy a hacer, tío. Ya está. ¿Pero qué está pasando aquí? Mira, ahora están con las pociones ahí hiperlocas, ¿sabes? Otra vez pociones hiperlocas. Madre mía, es que no nos está tocando y encima me matan las pociones, ¿sabes? No me está tocando lo de... ¿Cómo se dice? Los diamantes, tío. O sea, ahora mismo yo pensaba que iban a tocar más diamantes porque al igual que se generan, por así decirlo, nether, cosas del nether y tal, estas cosas como que se generan bloques así muy, muy chetados. Entonces, a ver si lo logramos, tío. Mira, ya tengo diamantes. Es que peta todo, tío. Peta todo, Nacho. Esto es una locura, Esto es una maldita locura. Es que se pasan tres pueblos. Sí, sí, debería... He de decir que estos Lucky Blocks me hubiesen gustado más si fuesen más tranquilos, O sea, tendrían más gracia si fuesen más incluso como los había probado yo. Porque cuando los probé yo no daban tanta cosa mala. Oye, daba cosas mejores, cosas más... No sé, que te ponían hasta feliz. En plan de, oh, mira qué guay. Pero es que ahora mismo están dando una mala suerte que flipas, Nacho. Vale, ya estoy a punto de acabar la carrera. Y cuando acabemos la carrera, ¿sabes qué significa, no? El momento de craftearse cositas y a ver quién ha conseguido más diamantes. Hombre, compañero. Vamos a ver, invirtiendo Lucky Blocks. Vamos a... invirtiendo bloques. Vamos a pillar ahora los diamantes que han sobrado por aquí. Y ya tenemos... bueno, ya ha acabado la carrera, por así decirlo. Así que pillo un poquito de bloques y le damos, Nacho. ¿Qué haces ahí abajo, tío? Estoy picando.
¡Hola! No, no, ya te veo. Maldito, ¿qué haces? Vale, vamos a ver, a ver si pillamos más cositas y ya le damos, ¿eh? Vale, rompe tú los últimos bloques. A ver, más nether, más cositas aquí. Es que en verdad flipas, tío. Yo no sé quién es el tarao que habrá hecho estos lookies, tío. O sea, de verdad, ojalá conocerle y decirle, tío, estás pinzado. O sea, esto no es normal, sinceramente. No es que sea lo más normal del mundo. Yo solo me toca mala suerte de cosas así que aparecen de cúpulas. Sí, tal cual. Vale, vamos a echar ya, por así decirlo. De hecho, al final del vídeo, chicos, voy a ponerme en creativo porque esto es Lucky Blocks. ¡No! No podemos hacernos TP. La has liado. Ay, que ¿por qué? Que la has liado. Porque aquí estaba el botón para el PvP. Bueno, pues lo hacemos aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Sí, no, ya nos está haciendo hasta la cúpula. Vamos. No, no, no. Hay que ir a por madera. Vamos a saltar. Claro, claro, vamos al árbol. Es que en lo otro estaba todo preparado, pero bueno. Vamos para el árbol, chicos, y vamos a darle cañita, Nacho. Pero dejar, tengo el truco, ¿eh? Hay por aquí agua. A ver si consigo. Mira, mira, mira el truco para bajar. No, 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 sin creativo, mírame. No me estás viendo. Claro que te estoy viendo, pero eres muy tonto. En fin, chicos, vamos a colocarnos por aquí alguna, o sea, una mesa de crafteo y le damos. Vale, Nacho, ¿tú cuántos diamantes has pillado al final en general? Tengo 16 diamantes. ¿Qué dices, tío? Has pillado más que yo y todo, ¿eh? Ay, ¡toma! Madre. Porque soy buenísimo. Yo solo tengo 14, tío. ¡Toma ya! Me va a reventar el maldito Ignacio. Vale, chicos, vamos a colocar esto por aquí. ¿Tú la poción esa te la has tomado? ¿La del principio? La poción... ¿Qué poción? Nada, ninguna poción. ¡Ah, sí, sí! ¿Te la tomaste? No, no me la he tomado. Qué rabia, vale, entonces nada. Vale, vamos a pillar por aquí las cositas. Ok, esta pequeña armadura. Y vamos a ver. ¡Me sobran dos diamantes, tío! Chaval, a mí me haría falta algún que otro más diamante, ¿eh? Tú te has hecho la espada ya y todo, ¿no? Imagino. Yo sí, yo todo, todo. ¿Todo? Maldito loco, me voy a pillar un diamante más. Porque sí. No, pues entonces yo también pillo más. Vale, te dejo que pilles un diamante más. O los que puedas en 20 segundos, ¿vale? 20. 20 segundos tienes para pillar diamantes, vale. Vale. De 19, 18, 17. ¡Sube, 16, Mike! 15, ¡corre, tío! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, oye, 3, ¿y 2, esta velocidad? 1. Porque yo ya he acabado. ¡Hala, ya está! Vale, perfecto. Si en verdad teníamos el mismo tiempo. Vale, vamos a venir por aquí. Ya tengo mi espadita. Ya está, yo ya estoy feliz. Yo ya estoy feliz. Mierda, así. Me he quedado. Oh. ¿Qué ha pasado? Me sobra uno también. ¡Tío! No serás un genio, ¿no? Bueno, vamos muy parecidos a tanto Nachete como yo. De hecho, creo que Nacho me va a reventar porque tiene mucha más armadura que yo. Es lógico. Así que, en fin, cuando tú quieras, pues le damos, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? Te voy a reventar con mi pulpe. Vale, 3, 2, 1, ¡ya! Uy, va, chaval. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Chaval, qué leches me está metiendo, ¿eh? Tú, que me revientas. ¿Cómo revientas tanto? Porque soy buenísimo. ¿Pero cómo me ha reventado? ¡Me tomo la poción! Ah, ¿te la has tomado también? ¡Hombre! Vale, bueno, a ver, también cabe decir que Nachete tenía una pieza más de armadura que yo. Y eso, pues quieras que no, se nota bastante en el PvP. O que soy mejor, ¿eh? No lo has pensado. A ver, si tuviésemos la misma armadura, serías mejor. Pero es que ahora mismo ya, has tenido ya, más suerte. Ya. En fin, chicos, vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Espero os haya gustado un montón. Si le comentas, le dice muchísimo. Bueno, espérate. Todavía no le he enseñado esto, tío. O sea, se me ha olvidado enseñarlo. Quiero enseñar, ¿vale? Para que veáis que a veces daba cosas distintas. A ver si con el creativo tiene más suerte o algo así, ¿vale? Porque no sé cómo funciona este mod. Con los Lucky Blocks sé que no pasa así. Con el creativo da igual. Pero veis, dando otros drops más distintos. O sea, bueno, ese drop sí que lo hemos tenido. El de la lava, ese no lo hemos tenido, por ejemplo. Este drop, por ejemplo, tampoco lo hemos tenido, ¿vale? O sea, hay drops que no sé por qué, como que los evita, ¿sabes? O sea, fíjate, ese drop ahora porque sí, no sé, hay cosas que no sé qué pasan con estos Lucky Blocks, pero que a veces no tocan, ¿veis? Esto tenía que tocar también con otros materiales, tocaba con diamante, con esmeralda, entonces ahí hubiese sido la chetada, ¿vale? Y por eso hubiese sido mejor batalla de Lucky Blocks, pero bueno, no hemos tenido suerte tanto ninguno, ni uno como el otro, así que ahora sí que sí, chicos, despido el vídeo, nos vemos en la próxima, chicos, ¡chao! ¡Woo!